Gracias.
Vamos a iniciar ya los que estamos. ¿Cómo sabemos si se escucha por Zoom? Y se escucha, Fer. Ya se escucha. Ok, gracias. Vamos a empezar entonces. Bueno, estos días los de segmento habíamos estado hablando de queratocono, de algunos de sus tratamientos, y hoy vamos a hablar del queratocono y cuándo vamos a indicar ya pues un trasplante como tratamiento. Queda pendiente hablar del crosslinking porque le toca a Manuel, pero pues se fue Hidalgo, entonces pues no lo vamos a brincar y ya luego regresaremos a hablar del crosslinking. Bueno, entonces aquí les puse un pequeño diagrama de un esquema del tratamiento, como de los pasos a seguir para tratar el queratocono. Y pues bueno, primero vamos a empezar pues por recomendarle al paciente por no frotarse los ojos, porque pues ya como vimos, lo más frecuente es que todos los pacientes con queratocono tengan conjuntivitis alérgica. Entonces, pues si tienen alergia, vamos a tratarlos con antialérgicos y lubricantes. Si el paciente es joven, pues vamos a considerar un lente de contacto. Bueno, perdón, un crosslinking. Y vamos a ver cómo está su visión con gafas. Si su visión es satisfactoria, entonces le vamos a dejar sus gafas y le vamos a indicar un lente de contacto. Y si su visión no es satisfactoria, entonces vamos a probar con lentes de contacto y pues los lentes esclerales. Si con esto el paciente mejora y su visión es satisfactoria, entonces le vamos a dejar los lentes de contacto o los lentes, y bueno, en su caso esclerales, ¿no? Si su visión no es satisfactoria, entonces vamos a considerar si es candidato para los segmentos intracorneales o para los ICRS y le vamos a probar los lentes. Y después de hacerle, o sea, de colocar algunos segmentos, vamos entonces a considerar si el paciente se le puede realizar una PTK, PRK o aplicarle un lío tórico. Y si no, entonces vamos a considerar hacerle pues ya de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un trasplante corneal. Y después de esto vamos a dejarle los lentes de contacto o los lentes esclerales. Entonces vamos a empezar hablando de la queratoplastia. El queratocono en México constituye la primera causa de trasplante corneal y según un estudio realizado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el año 2010, y vamos a hablar un poquito de la queratoplastia penetrante. Bueno, según los estudios que leí, no nada más en México constituye la primera causa de trasplante, sino en varias partes del mundo, el queratocono es de las primeras causas de trasplante. Bueno, como queratoplastia, pues ya les mencioné que tenemos la penetrante, tenemos de tipo la lamelar anterior, que es donde se trasplantan las capas anteriores de la córnea, una SALC, que es la superficial anterior, y DALC, que ya sería una lamelar anterior profunda. También tenemos la lamelar posterior o endotelial, que es donde se reemplaza el endotelio enfermo por un endotelio donante sano, manteniendo el estroma y el epitelio corneal del receptor. Tenemos dos tipos, el de MEC, que nada más se trasplanta el endotelio corneal, y el de SEC, que es el endotelio y la membrana de Descemet. Aquí les puse un pequeño diagrama de los tipos. Aquí, pues, hasta arriba tenemos nuestra córnea normal, ¿no? Aquí se reemplaza todo el epitelio, toda la córnea, que sería en su espesor completo. Esta sería una lamelar anterior, que es, se reemplaza toda la parte anterior de la córnea y se remueve y es reemplazada por la parte anterior del donante. Esta es una lamelar anterior profunda, que es donde se reemplaza toda la parte central de la córnea. Esta es la endotelial, donde se reemplaza únicamente el endotelio, involucrando la parte del estroma, y pues esta es la endotelial, donde únicamente se reemplaza el endotelio. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la queratoplastia penetrante.
que, pues como sabemos, se reemplaza a la córnea patológica por una córnea con todas sus capas, incluyendo el endotelio, que es la fuente más importante de antígenos, que es la que condiciona el tipo de rechazo corneal que lleva a su falla. Hay cuatro fines por los que se realiza un trasplante corneal, que son fines ópticos, que son para mejorar la visión y la agudeza visual. Se puede considerar que en general una patología corneal con una agudeza visual menor a 20-60, pues ya es candidato para trasplante, ¿no? Con fines tectónicos, que busca restaurar la anatomía de la córnea, que está muy dañada por una perforación o pérdida de tejido, y es el principal en estos casos, bueno, el factor, pues lo principal en este tipo de trasplante es salvar el globo ocular. Con fines terapéuticos, que se indica para eliminar o reducir el foco en una úlcera infecciosa, que está muy grave o no ha respondido al tratamiento, o como tratamiento de dolor en una queratopatía bulosa dolorosa, a pesar de que tenga un mal pronóstico visual. Y pues con fines cosméticos, que esta indicación es la menos frecuente, pero su intención es reparar el aspecto de un ojo sin potencial visual. Las indicaciones, pues las definitivas para trasplantar sería una mala visión de causa corneal sin patología oftálmica irrecuperable agregada, una perforación corneal con amenaza de pérdida del globo corneal, del globo ocular, perdón, una infección corneal no controlada con tratamiento médico. Las causas probables para trasplante, pues una mala visión de causa corneal con patología oftalmológica irrecuperable parcial agregada en un ojo único. Las inadecuadas para un trasplante, cuando tenemos una patología corneal con vascularización y o alteración de la superficie ocular, patología corneal con una patología neuroretinal irrecuperable agregada o una patología corneal unilateral en bebés mayores de 6 meses con otro ojo mejor o normal. Y pues ya como contraindicaciones, tenemos una patología corneal con una visión cero o un glaucoma absoluto de cualquier causa. Una sequedad ocular, una sequedad de superficie ocular sin pronóstico para queratoplastia de ningún tipo, como viene siendo un síndrome de Steven Johnson, un pemfigoide grave, causticaciones, malformaciones adquiridas o congénitas de párpado u órbita. O que tenga el paciente alguna contraindicación sistémica importante para recibir anestesia general o local, que tenga la presencia de alguna enfermedad sistémica o cerebrovascular, que sea adicto a drogas o algún otro tóxico, que no pueda, más bien que no coopere el paciente o no tenga adherencia al tratamiento, o que tenga alguna enfermedad psiquiátrica que no se encuentre controlada. Bueno, como pronóstico, tenemos un pronóstico excelente. En este, los excelentes incluyen las córneas con patología central y arquitectura periférica normal, sin vascularización y patología limbar y superficie ocular normal, que en estos casos pues viene siendo los pacientes que tienen queratocono. La sobrevida del injerto a largo plazo es mayor al 90%, con una agudeza visual mayor de 20-40 en más del 80% de los casos. El pronóstico es muy bueno cuando tenemos una patología corneal de parte o de toda la periferia corneal con mínima vascularización, que esta vascularización sea menor a 2 cuadrantes. Perdón, continuamos. Y un ejemplo de un pronóstico muy bueno sería un paciente con queratopatía bulosa. El pronóstico ya es regular cuando tenemos vascularización en 3 o 4 cuadrantes, inflamación, alteraciones extremas en el grosor corneal, especialmente periférico, en la zona adyacente al limbo. Y nuestro pronóstico ya baja, un pronóstico a largo plazo, de 50 a un 80% de éxito. Y un ejemplo de una patología con un pronóstico regular es una degeneración marginal pelúcida. Nuestro pronóstico es malo cuando hay ausencia de stem cells limbares normales, un reemplazo fibrovascular severo de la córnea, isquema conjuntival, alteraciones de los fondos de saco y un ojo seco severo, como vendría siendo en el pemfigoide ocular. Bueno, entonces tenemos que evaluar nuestro paciente antes de la cirugía. Tenemos que hacer una evaluación clínica completa y para esto también lo tiene que valorar un médico general para recibir pues anestesia general
así como estudios complementarios de una VIH, química sanguínea, tiempos de coagulación. Un estudio de inmunocompatibilidad en los casos de alto riesgo que se requieren de inmunosupresión, que estos son únicamente el 5% de los pacientes, tenemos que ver su grupo sanguíneo e histocompatibilidad HLA-DR. Un estudio psicológico, por lo mismo que mencionábamos que los pacientes con un trastorno psiquiátrico que no esté controlado no pueden ser trasplantados. Y un estudio del ámbito social, que esto se realiza por parte de la trabajadora social. Entonces, podemos decir que el paciente no es candidato para anillos cuando tiene una queratometría muy, muy arriba, como de, o sea, arriba de 60 dioptrías, en la cama curva, porque tiene opacidades de la córnea. Entonces, ya vamos a hablar de una técnica, que la técnica quirúrgica ideal para estos pacientes, pues viene siendo la queratoplastía lamelar, que es llamada, que es la DALC. Pero porque hoy en día no justificamos hacerle una queratoplastía penetrante a un paciente si tiene un endotelio sano. Entonces, si el caso ya es más avanzado y tenemos un hidrops o la córnea ya tiene una opacidad completa donde se estén afectando las células endoteliales, entonces vamos a hacer un injerto penetrante. Aquí tenemos una comparativa de una queratoplastía penetrante contra una lamelar anterior. Entonces, una lamelar anterior, pues vamos a tener su agudeza visual y astigmatismo es similar en las dos. Va a haber más miopía en una DALC. El tiempo de recuperación de la agudeza visual en las dos, pues es similar. Tenemos menor pérdida de células endoteliales en el DALC, pues porque no tocamos el endotelio. Hay más, es probable más que haya rechazo endotelial en una penetrante y pues hay menos, es un peor pronóstico de supervivencia a largo plazo en DALC. Entonces, pues como habíamos mencionado, las indicaciones para realizar una penetrante pues son perforaciones en la DALC, que ya hayamos realizado un trasplante con DALC y se haya perforado. En conos muy avanzados, cuando tenemos opacidades, adelgazamientos o hidrops. Y bueno, aquí les puse una pequeña tablita que es en la que la saqué de la guía de práctica clínica de queratocono y trasplantes corneales del IMSS. Y pues tenemos tres tipos de rechazos corneales, que sería el rechazo epitelial, se presenta de dos formas. El primero tiene una línea de infiltrado celular de la periferia que tiñe con fluoroceína y rosa de bengala, que progresa en días hasta dos semanas formando un anillo concéntrico al limbo. Y cuando tenemos infiltrados subepiteliales en córnea donante, es muy importante porque el rechazo epitelial es autolimitado. Cuando tenemos un rechazo de tipo estromal, tenemos una opacidad periférica de espesor completo, acompañada de inyección ciliar que progresa centralmente, se observa vascularización profunda y siempre se acompaña de un rechazo endotelial. Y cuando ya tenemos un rechazo endotelial, pues podemos ver edema corneal con línea de precipitados queráticos, que sería la línea de Caudados, y una reacción de cámara anterior que es Tindal. Aquí les puse unas imágenes de un queratocono avanzado. Bueno, de queratoconos avanzados. Y bueno, pues por mi parte sería todo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Muy bien. Hola, Fer. ¿Me escuchas? Sí. Pero quería hacerte una aportación. ¿Cómo? Quería hacer una aportación respecto al manejo postoperatorio de los pacientes con trasplante corneal. Una aportación del manejo postoperatorio. A ver, sí. Ya, perdón. En estos pacientitos, tienden a ser una de las complicaciones más frecuentes que yo he visto es la hipertensión ocular secundaria que tienen postquirúrgico en el transcurso de los meses. Entonces, siempre hay que controlar la presión ocular, manejar bien
revisar periódicamente la presión ocular, ¿no? Es una de las causas más frecuentes del rechazo del injerto, ¿no? Del botón corneal. Y el uso prolongado de los corticoides también, Sí. que siempre tiene que manejarse yo recuerdo que los manejaban hasta por 6 meses, y a partir de ellos pues van cambiando con inmunosupresores, y ya sea con ciclosporina, ¿no? Y o vía oral en caso sea necesario. Como dijiste, los que mejores van son los de grado 1, que son los que tienen mejor pronóstico, ¿no? Y que es dentro de ellos son el queratocono y la queratopatía bulosa tipo pseudofáquica, la de mejores pronósticos. Y bien, bien, muy bien, te felicito. Muy buena exposición. ¿Escucharon? Sí. Muchas gracias, están acá. El manejo postoperatorio, o sea, comentaba el doctor Tanaka, que pues es muy importante también estar checando la presión post-trasplante, porque muchas de las complicaciones son por hipertensión ocular. Entonces, estar bien pendientes de la presión intraocular del paciente después del trasplante, el manejo con esteroides a largo plazo, tópicos, y después de los 6 meses ir retirando o valorar inmunosupresores o ciclosporina en los pacientes. ¿Okay? Sí. De hecho, nada más para comentarlo, por lo que comenta Tanaka, el doctor John Berdahl, que es uno de los top corneólogos en Estados Unidos, en South Dakota, él operó a su papá de trasplante de córneas de ambos ojos, y él le puso válvula en la misma cirugía. Una válvula en cada ojo y su botón corneal. Por lo frecuente que es esas píos elevadas, y él, pues esto no se hace así como protocolo, ¿no? No se toma la decisión siempre de poner una válvula, pero él en su experiencia, pues, y con su papá, pues decidió ponerle una válvula, entonces como para no estar lidiando con esto. Entonces, pues se me hizo bien interesante cuando él lo mencionó, porque pues no, eso no viene en los protocolos, eso no viene en así como que de primera instancia, y él en su papá pues tomó esa decisión. Entonces, pues eso habla mucho de la frecuencia, ¿no? Y del poco éxito del manejo de esas presiones. Otro dato bien padre que leí hace poquito es, están terminando los estudios en pacientes, ya en fase creo que 3, donde están cultivando células endoteliales. Se cultiva las células endoteliales y luego se inyecta en la cámara anterior esas células endoteliales y se pone el paciente boca abajo por unos días. No me acuerdo cuántos días era. Y así se está haciendo trasplante así como si fuéramos a hacer solamente el trasplante lamelar de endotelio, pero inyectado y células cultivadas en un laboratorio. Se toma unas células del paciente y se colocaban interleucinas para hacer una producción masiva de su tipo de células, y es del tipo de células del paciente, entonces pues no hay rechazo. Y se inyecta en la cámara anterior, así como si fuera una paracentesis casi casi. Y se inyecta en la cámara anterior, y luego se pone el paciente boca abajo por unos días, y esas células se asientan en el endotelio y vuelven a adaptarse, a migrar y adaptarse. Y así se está, ya eso está en estudio. Entonces está bien interesante porque eso nos permite hacerlo ya casi casi. Si eso se aprueba, se va a poder hacer esa técnica ya en tu propia clínica, ¿no? Porque va a ser fácil tomar células del paciente, ponerle los medicamentos o sea,
Triplicó Dios. Entonces esperemos que siga avanzando eso. Eso también lo está haciendo ese doctor, John Berdow, por si lo quieren seguir. Es top cirujano a nivel de segmento anterior en Estados Unidos, así como Ike Ahmed en Canadá, en Estados Unidos él. Y es increíble lo que está haciendo. Él es corneólogo y glaucomatólogo, pero hace mucha cirugía refractiva y hace mucha catarata y tiene unos videos increíbles. Ok, muchas gracias, Julio. ¿Alguien más? Que si nos puedes repetir el nombre del doctor Julio, por favor. Sí, John. Berdal con H, Berdal. Berdal. John Berdal. Él es dueño de su propia clínica. ¿Cómo se escribe el apellido? Perdón, ahorita se lo escribo por mensaje porque no lo tengo tan presente su apellido deletreado, pero es John Berdow y está en South Dakota, South Dakota, y ahorita se los mando por mensaje. Va, muchas gracias. Sí. Entonces, pues ya sería todo. Gracias a ustedes.